A ver, el momento que más me acuerdo es cuando el momento que nació. Yo estaba en la sala de parto y vi pues cuando salió Micaela, me la mostró el doctor y era una emoción bastante grande. Fue un momento muy bonito porque también estaba Marcia, ¿no? Y creo que ese es el momento que más me ha marcado porque fue conocer a Micaela, que era una personita que le estábamos esperando pues 9 meses y fue un momento que ha quedado grabado y lo tengo también registrado en fotos, videos, pero ha quedado registrado, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Yo creo que es un momento que jamás me voy a olvidar. Claro que hay muchos momentos bonitos, pero yo creo que hasta el momento ese es el que más ha quedado grabado. Bueno, ya cuando Micaela vea este video de grande, que sepa, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Creo que es lo más importante para las dos familias. Ambas familias están felices con Micaela. Pero yo le diría, pues, de que siempre va a contar con sus padres. Ahora va a tener unos padrinos de bautizo que también la quieren muchísimo y van a contar con ellos, con sus abuelos paternos, maternos, y que siempre cuente con nosotros, ¿no? O sea, ese es, yo creo que el mensaje que le doy y que ella más adelante va a poder escuchar. Bueno, el momento más importante fue cuando me enteré que estaba embarazada y cuando di a luz y pues después de la espera de los 9 meses verle la carita, eso fue lo más lindo, ¿no? Conocerla, verla en vivo y en directo, ¿no? Porque todo este tiempo imaginándome cómo iba a ser su carita, sus ojitos. No, eso fue el momento más lindo, ¿no? El nacimiento de Micaela. Verla, después que la he tenido 9 meses en mi panza, verla la carita, todo este tiempo imaginándome cómo sería, ¿no? Su rostro, su carita, ¿no? Fue lo más hermoso. Ay, que la amo con todo mi corazón, mi hija hermosa. Sí, que la amo, la amo. Bueno, es una satisfacción, digamos, indescriptible, en primer lugar. Y bueno, uno ya con la experiencia, viéndola en el día a día, en la evolución, digamos, de la maternidad, siempre al acercarme yo a Marcia a saludarla, como una cosa indirecta, saludaba yo a la barriga, por decirte, de Micaela, ¿no? Y conversábamos. Bueno, y como abuelos primerizos, una felicidad pues indescriptible prácticamente, ¿no? Y nosotros sabemos que toda criatura es bienvenida. Y más que nada, en un hogar en que ya somos la mayoría adultos, la felicidad ha sido pues muy, muy grata, lo cual nosotros estamos muy felices de tenerla a Micaela con nosotros. Diría a Micaela que siga el ejemplo tanto de sus padres como a los abuelos que la queremos, que seguramente mucha gente algún momento le comentará sobre nosotros y ella que supere y sea más que nosotros en el futuro.
El día de hoy soy la persona más feliz tenerte, mi querida Micaelita, verte que recibiste tu bautizo en una forma muy linda, muy especial. No lloraste, al contrario, estabas feliz. Fuiste bendecida por Dios y por toda tu familia. Y quiero que el mensaje dejarte para toda tu vida, que seas feliz, que aproveches el tiempo que más puedas, del amor de tus padres, y tú también las quieras mucho y les des ese cariño y ese amor, esa protección que ellos ahora te están dando. No es lo más lindo en la vida es tener a los hijos, ver crecer, ver desarrollarse y ser felices y hasta ser profesionales, ser dichosa y muy feliz. Eso es mi deseo, mi adorada nietecita. Bueno, respecto a mi querida nieta, Micaela Arriarán Mercado, hemos tenido la oportunidad de asistir a su bautismo, del cual me siento profundamente emocionado que mi querida nieta sea una cristiana más, una hija de Dios, para cumplir todas las normas que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando vino acá en la tierra, los 10 mandamientos, todas las normas que dejó en el Nuevo Testamento, y eso es que todo lo que nos predica la Iglesia Católica, del cual somos miembros. Muy contento pues de que ella sea ya una católica, por la alegría de sus padres, de sus abuelos paternos y maternos, y de todo el entorno de la familia. Bueno, pues ella es una bebita que todavía no se entiende, pero estos recuerdos que va a tener, que los vea con bastante cariño, ¿no? Tiene la suerte de pertenecer a dos familias donde ella es la primera nieta. Ya pues se ha sacado la lotería. Bueno, primero es una honra y muy grande, es un honor, es una muestra de confianza, de cariño, de lazos familiares increíbles, fuertes, duraderos, perennes, unidos a través de un sentimiento de fe y un sentimiento familiar hermoso. Vilmita, que es mi luz, y su familia, que es también un sol, una estrella, que irradia tantas buenas cosas, buena onda, y ahora con Marcia y con Mario, que tienen esta bellísima nena, que es ya una laja, y verla ahora de niña y ser parte de lo que es ser padrino, que es no solamente lo religioso, sino tenerla en mente para adelante y estar ahí cuando ella ahora que
viene en esta época donde la mujer tiene tantas cosas que tal vez antes no se tenía. Y ahora puede tener un futuro mucho más grande y ojalá que con una madrina que tiene un PhD y yo un simple trabajador de números, podamos dar un ejemplo de cosas lindas para adelante. Igual, feliz, honrado y ojalá que tenga un excelente futuro, Micaela, Mica. Bueno, primero que estoy muy contenta, estábamos muy contentos cuando nos dijeron que íbamos a ser padrinos de Micaela, mi primera sobrinita, y a pesar de que recién la vengo a conocer porque vivimos en el exterior, ¿no? Y es un encanto y bueno, es un compromiso que tenemos con mi hermano, su esposa, de también ser parte de su enseñanza, en su fe cristiana y también en su futura vida profesional también, ¿no? Y bueno, estoy encantadísima, emocionada, no sé qué más decir, pero me encanta, estoy muy contenta. La próxima presidenta del Perú. Sí, vamos a, Micaelita, sí. Yeah. ¿Algún deseo que le quieran dejar los dos a ella para que, porque esto cuando crezca lo va a ver igual? Que siempre sea noble, sincera y que lo que practique, más allá de todo, sea mucho cariño hacia todos los que conozcan su vida. Que siempre siga sus sueños, nada es imposible, ¿no? Siempre van a haber derrotas en el camino, pero a continuar para alcanzar lo que ella desee. Renuncia a todas las ilusiones del mal para que no te estés en pecado. Renuncia a Satanás, padre príncipe del pecado. Vamos a profesar. Micaela, yo te bautizo. Mira. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Micaela, que es el Santo Cristo.
Recibe la luz de Cristo. Recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres italianos, se les confía presentar esta luz. Que su hija, iluminada por Cristo, camine siempre como hija de luz y vencerá en la fe por estar con todos los ángeles por lugar.